Muchachos y muchachas, bienvenidos nuevamente al canal del Pan en Audio Diagnostics. Tenemos un video muy peculiar, muchachos y muchachas. Miren, esta Honda Odyssey que ibas manejando y como a 20 millas empezaba. Bueno, el problema era el valero, miren. Aquí está, lo que pasa que ya tengo chalán, muchachos. Muchachos y muchachas, miren. Oigan el ruido. Bueno, ahí está el problema, muchachos. Y estoy evaluando aquí a mi chalán. Ahí la lleva, pues sí, no se tardó mucho, ya lo quitó. Así que ahorita lo que hay que ir a hacer, como yo todavía no tengo la prensa, vamos a llevarlo aquí con un camarada que tiene la prensa para que le instale su valero. Y de una vez cortarle discos porque andan medio chuecones. Ahorita les seguimos platicando, muchachos, ¿ok? Pero parece que sí, sí la voy a hacer con mi chalán. Ahorita le seguimos. Aquí supervisando al chalán, muchachos, miren. Ahí la lleva, ya le pusimos el... Bueno, le pusimos hoy el otro. Ya le pusieron el valero. Ya no se escucha ruido. Así que ya nomás ahorita que lo instale. Voy a verificar que haga todo bien. Tiene que torquear todas las especificaciones. Y ahorita vamos a ver qué chavo. A ver si pasa la prueba. Sí, a ver si va a pasar la prueba, a ver si nos lo vamos a quedar o no. Muy bien. Ahorita les platicamos, a ver en qué termina todo esto. A ver, muchachos, miren, ya estoy checando lo último. A ver si pasa la prueba. Es muy importante esto, ok. Siempre cuando tú quitas llantas, tienes que torquear. Tienes que asegurarte que quedaron apretadas. Porque sí pasa, muchachos, que de repente crees que lo apretaste y nada, no apretaste bien. O lo bajas y apretaste un lado, pero no el otro. Así que nos aseguramos aquí que el chalán apriete bien las tuercas y ya no debe haber problemas, ¿ok? Muchachos, pues miren, ya me había emocionado de tener chalán, pero pues no, no se me va a hacer. Ese es el compa Hilario. Lo que pasa que esta vez, muchachos, él venía de San Antonio y empezó a rumbarle aquí bastante feo y pues sí, se escuchaba horrible. Y ya me contactó por el YouTube y ya nos pusimos de acuerdo, nada más que le dije, ¿verdad que te dije, compañero? Pues no tengo casi tiempo. Sí, no. Y ya me dijo, no, me yo le sé a la mecánica, yo me la aviento. Le dije, ah, bueno, si tú te la avientas, ahí tengo la herramienta y adelante, todo tuyo la herramienta para que lo hagas. Y ya se la aventó el compa, sí me hubiera gustado tenerlo de chalán, pero no se nos va a hacer, muchachos. Así que el compa de qué, de Monterrey, ¿verdad? Venimos de Monterrey, muchas gracias al compadre Pani por el tirón, como decimos en México. Gracias a él, pues ya desarmamos y armamos el vehículo y vamos a continuar el camino para Monterrey. Perfecto, pues así es, muchachos y muchachas. Ya quedó su camioneta y ahorita la voy a ir a correr nomás para asegurarse. Pero pues sí, como le dije a él, le dije, mira, yo tengo mucho que hacer. Y sí, es la verdad, muchachos, ahorita ya él se dio cuenta que estaba con un diagnóstico. Lo más probable van a ver ese ¿se acuerdan la que... no me quiso prender aquí? Bueno, ahora sí, ese video lo estoy haciendo con problemas de fuel trims. Muy bien, el código 171 y 174, justo lo estaba haciendo yo ahorita. Tengo otra expedición que tengo que checar, tengo una event que tengo que checar. Así que sí le dije, híjole, no debería, eso fue lo que le dije a él. Dije, no debería, dije, porque no tengo tiempo. Pero ya cuando me dijo que él sabía hacerle a esto, dije, no, pues yo te presto la herramienta. Y ya se la aventó, muchachos, así que fue un pequeño videito diciéndoles que pues por lo pronto no tenemos chalán, pero más adelante a ver qué show. Perfecto, amigo el Panin y el amigo Hilario se despiden y les decimos, bueno, bye.